Arritmias sinusales. En un corazón sano conducido por las descargas del nódulo sinusal, la frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. En el electrocardiograma se puede observar una onda P antes de cada complejo QRS. El ritmo sinusal siempre ha sido considerado el ritmo, comillas, normal del corazón sano. En el ritmo sinusal normal, una onda P precede a cada complejo QRS y los intervalos R, R que se utilizan para medir la frecuencia cardíaca permanecen relativamente constantes a lo largo del tiempo. Las alteraciones de la función del nódulo sino auricular ocasionan cambios de la frecuencia o del ritmo cardíaco. Antes se creía que el ritmo sinusal debía ser regular, es decir, que todos los intervalos RR debían ser iguales. En la actualidad se acepta que el ritmo más óptimo es la arritmia sinusal respiratoria, que consiste en un ritmo cardíaco caracterizado por prolongaciones y acortamientos graduales de los intervalos RR. Esta variación de los ciclos cardíacos se relaciona con los cambios de la presión intratorácica que tienen lugar con la respiración y con las alteraciones resultantes del control autónomo del nódulo sinoauricular. La inspiración causa aceleración de la frecuencia cardíaca y la expiración da lugar a su retardo. La arritmia sinusal respiratoria es responsable de la mayor parte de la variabilidad observada en los individuos sanos. La disminución de esta variabilidad ha sido asociada con ciertas enfermedades como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, diabetes mellitus y prematurez del recién nacido. Bradicardia sinusal La bradicardia sinusal es la frecuencia cardíaca lenta, abre paréntesis, menor de 60 latidos por minuto, cierra paréntesis. En la bradicardia sinusal, una onda P precede a cada complejo QRS. La presencia de una onda P y de un intervalo PR, abre paréntesis, 0,12 a 0,20 segundos, cierra paréntesis, normales, indica que el impulso se originó en el nódulo sinoauricular y no en algún otro sector del sistema de conducción que pueda producir una frecuencia intrínseca más lenta. La estimulación vagal disminuye la frecuencia de descarga del nódulo sinoauricular y la conducción a través del nódulo auriculo-ventricular, y esto disminuye la frecuencia cardíaca. El ritmo puede ser normal en atletas entrenados que mantienen un volumen sistólico más alto y durante el sueño. La bradicardia sinusal puede implicar un mal pronóstico cuando acompaña al infarto de miocardio, en particular si además hay hipotensión. Taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es la aceleración de la frecuencia cardíaca. Abre paréntesis más de 100 latidos por minuto, cierra paréntesis, que se origina en el nódulo sinoauricular. Una onda P y un intervalo PR normales preceden a cada complejo QRS. El mecanismo de producción de esta taquicardia es el incremento del automatismo relacionado con la estimulación simpática o la inhibición del tono vagal. La taquicardia sinusal es una respuesta normal durante la fiebre y el ejercicio, y en situaciones que estimulan el sistema simpático, y puede asociarse con insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio e hipertiroidismo. Los fármacos como la atropina, el isoproterenol, la adrenalina y la quinidina también pueden causar taquicardia sinusal. Paro sinusal. El paro sinusal es la incapacidad del nódulo sinoauricular de generar impulsos y da como resultado un pulso irregular. Cuando otro marcapasos reemplaza al nódulo sinoauricular, se desarrolla un ritmo de escape. El paro sinusal puede ocasionar periodos prolongados de asistolía y con frecuencia predispone a otras arritmias. Sus causas son enfermedades del nódulo sinma auricular, intoxicación por digital, infarto de miocardio, miocarditis aguda, tono vagal excesivo, quinidina, acetilcolina e hiperpotasemia o hipopotasemia. Síndrome del nódulo sinusal enfermo: el síndrome del nódulo sinusal enfermo describe varias formas de alteración de la formación del impulso cardíaco y de la conducción intraauricular y auriculoventricular. Con mayor frecuencia, este síndrome es el resultado de la destrucción total o subtotal del nódulo sinoauricular. La discontinuidad entre el nódulo y la aurícula, alteraciones inflamatorias o degenerativas de los nervios y los ganglios que rodean al nódulo o cambios anatomopatológicos en la pared auricular. Además, la oclusión de la arteria del nódulo sinusal puede ser un factor contribuyente significativo. Alrededor del 40% de los adultos con síndrome del nódulo sinusal enfermo también tienen coronariopatías. En los niños, el síndrome se asocia más comúnmente con cardiopatías congénitas, en particular, después de operaciones cardíacas reparadoras. Las arritmias asociadas con este síndrome son la bradicardia sinusal persistente espontánea, que no es inducida por fármacos ni compatible con circunstancias fisiológicas, las pausas sinusales prolongadas, las combinaciones de alteraciones de la conducción en los nódulos sinoauricular y ventricular con paroxismos alternados de taquiarritmias auriculares rápidas regulares o irregulares y periodos de frecuencias auricular y ventricular lentas. Abre paréntesis. Síndrome de bradicardia taquicardia. paréntesis. A menudo, el término síndrome del nódulo sinusal enfermo se emplea para denominar al síndrome de bradicardia taquicardia, la bradicardia es causada por la enfermedad del nódulo sinusal, abre paréntesis, o de otras vías de conducción intraauriculares, cierra paréntesis, y la taquicardia se debe a arritmias paroxísticas auriculares o de la unión. Los pacientes con este síndrome son a menudo asintomáticos. Paradójicamente, el desarrollo de fibrilación auricular puede disminuir los síntomas cuando están presentes porque la frecuencia cardíaca es más fácil de controlar en estas circunstancias. Las manifestaciones más comunes del síndrome del nódulo sinusal enfermo son confusión, mareos y síncope y se relacionan con las arritmias. Cuando los pacientes experimentan palpitaciones estas generalmente se deben al desarrollo de taquiarritmias y son sugestivas del síndrome de bradicardia-taquicardia. El tratamiento depende del problema y suele requerir el implante de un marcapasos permanente. En el síndrome de bradicardia-taquicardia es necesario habitualmente el uso de marcapasos para la bradicardia y de fármacos para tratar la taquicardia. Los fármacos que afectan la producción de impulsos en el nódulo sinoauricular deben ser usados con precaución.